Hemos dado, hemos dado a conocer a la Junta de Gobierno un decreto de alcaldía eh, de designación, en primer lugar, de doña Marta Gutiérrez como nuevo miembro de la Junta de Gobierno local en sustitución de don Javier Giraldez. En ese mismo decreto de alcaldía eh, se produce nombramiento de tercer teniente alcalde en la persona del concejal don Alfonso Reguera, que era cuarto teniente de alcalde y pasa a ser tercero, y cuarto teniente de alcalde, doña Paloma Maroto. Ya saben que la nueva portavoz es Marisa Delgado. Y la Delegación de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación va a asumirla en estos eh, meses que faltan, en esta recta final eh, de legislatura, de mandato corporativo, el concejal de Servicios Sociales, don Andrés Torquevada. Eh, el día 5 se cumplía justo un año de mi toma de posesión como alcaldesa de la ciudad. y que en este año intensísimo pues hemos eh, impulsado muchos proyectos hemos avanzado en el proyecto transformador de la ciudad que venimos desarrollando desde hace años desde que los socialistas llegamos al gobierno de la ciudad y hemos impulsado específicamente una serie de actuaciones Eh, durante este año, que, que tienen que entender que yo me siento como el primer año de mandato corporativo, porque para mí es como si estuviera empezando la legislatura, es el primer año. Y tienen que entender también que muchas actuaciones impulsadas nada más llegar a alcaldía, pues han visto la luz ahora. Balance de gestión del año como un año muy intenso y desde luego para mí en lo personal absolutamente apasionante. Todo positivo en un 99,9% de las cosas, con algún disgusto, pero 99,9% positivo. Porque lo importante es todas estas actuaciones, no lo demás. Lo demás son entretenimientos. Pues yo no sé si el 70% de las actuaciones emprendidas derivan, y quizá me quede corta, ¿eh? de peticiones y demandas de los vecinos en las reuniones que hemos mantenido con ellas. ¿eh? Y podría empezar. Es decir, y dicho esto, también hay que reconocer que quien gobierna la ciudad es quien quienes han sido elegidos democráticamente para ello. es decir que los vecinos tienen cauces de participación de opinión de plantear pero una, un, el tejido asociativo es el vínculo de comunicación entre los vecinos de un barrio y su ayuntamiento pero evidentemente no pueden arrogarse la representación formal de toda la ciudadanía del barrio.